Okay, people. Only one group is going to present the conversation, okay? Let's see Silvio's group. Silvio's group, please. Start the conversation. Yeah, because I have it right to my, in this case, to my left, right? Mm-hmm. Okay. For you, it's to my right. Okay. Kevin? Kevin, where are you? Kevin. I had a problem because I got disconnected too. Yes. Okay. Mm-hmm. The first question is, what does a dog do? Uh-huh. A dog produces food wars. And second question. A dog, does a dog have only one branch? No, a dog have many branch in El Salvador. Okay, you could ask also, how many branches does a dog have? Okay. How many branches does a dog have? And how? Say, how many? How many? How many? Many? Mm-hmm. Cuantas? How many? Okay. Only, teacher. Only. Okay, good. But you did a good job because we are starting. Now, this is just an example of the questions that you could use. For example, I think that Carlos, could you please tell us the beginning of your conversation with Ana Cristina, please? Carlos Eduardo, ¿nos puede decir el inicio de su conversación? Okay. Ana Cristina, comienza. Okay. My name is Ana Cristina. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Carlos. I work for Alemán Soto. What does Alemán Soto do, Carlos? We are providing call center service for other companies. Oh, I see. Does Alemán Soto have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. Hasta ahí llegaron. Okay, yeah. Perfect. Ellos lo que hicieron, y es una excelente idea, es sustituir, ¿verdad? En donde estaba la conversación para tomarla de base. Y es una muy buena práctica para poder ubicar los conceptos en nuestra información propia, ¿verdad? Ahora, solo quiero que vayamos al manual, y sería lo último que vamos a ver con el vocabulario industrial, ¿verdad? The industrial vocabulary. Tenemos una actividad ahí pequeñita. Let's read. Number one, it says banks. Number two, soft drinks. This is page 20. Number three, guided tours. Four, cardboard boxes. Five, buildings. Six, mobile phones. Seven, medicine. Eight, car components. 9, hair salon services. 10, clothes. Now, let's see. Banks, soft drinks, guided tours, cardboard boxes, buildings, mobile phones, medicine, car components, hair salon services, clothes. Now, do you see that here we have industry types? Okay, industry types. Do you see the word industry at the end? It says industry. Let's see letter A, the beauty and personal care industry, the construction industry, the textile industry, the telecommunications industry, the finance industry, the automotive industry, the packaging industry, the beverage industry, the tourism
industry, the pharmaceutical industry. Entonces, tenemos la industria, okay, el tipo de industria y los productos que corresponden a esa industria. Okay? Now, we have to match. Tenemos que hacer aquí la unión. Let's match the number with the literal here. For example, number one, it says banks, the finance industry. What do you think soft drinks belong to? Soft drinks? Yes, thank you very much. The beverage industry, because they are talking about drinkings. Okay, beverage industry. Soft drinks with letter H. Two and H together. Guided tours. Guided tours. The tourism industry. Thank you. The tourism industry. Tourism industry. Esta palabra se pronuncia así. Tourism. Tourism industry. Number four, cardboard boxes. Yes, the packaging industry. Thank you, the packaging industry. Number five, it says buildings. The construction industry. Okay. Excellent. Number six. The telecommunication industry. Thank you, Giovanni. Number seven. The pharmaceutical industry. Thank you. Number eight. The automobile industry. Okay, good. Yes. Number nine. The beauty and personal care industry. Excellent. Number 10, clothes. The textile industry. Textile industry. Great. So now we know about the industry vocabulary and the products vocabulary or the service vocabulary. Now, I think we covered this this material, and tomorrow we are going to practice and do this, okay? Write a sentence to describe the expertise and the industry classification of the businesses. Lo vamos a hacer el día de mañana para completar y esa será nuestra introducción de la clase, okay? Okay. En esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar en el producto y a qué industria pertenece, ¿verdad? Bien. Todo dependiendo del nombre que nos dan acá, ¿verdad? De la compañía. Nos hacemos una idea, porque del nombre depende mucho la identificación de la compañía. Ahora bien, les agradezco mucho a todos los participantes de esta clase. Espero que haya sido satisfactoria. El objetivo era que usemos el vocabulario industrial y lo hemos utilizado al decir, what does your company do? ¿Verdad? We manufacture, we produce, decimos el nombre del producto y ahora ya conocimos la industria a la que pertenece, ¿verdad? Bien, el día de ahora le toca session 101, session 121, se me fue, lo cerré, lo cerré. Session 121 is for Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Are you staying, yes. Carlos Eduardo? Yes. Okay. Then here we are. And otra vez se me fue esto. Where am I? Can you hear me? Yes, teacher. Okay. I
Estoy teniendo una conexión bastante inestable, lo siento. Frío en internet. Se friquea. Uh-oh. But can you listen to me? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, then I think, or is it possible for you to listen to me right now? Okay, yes, I think I came back. Okay, then let us meet tomorrow, and please be on time. Be on time tomorrow. Be on time tomorrow. Have a good night. Attend the teacher, no. Attender? Attendance. Oh, yes. Thank you very much. Thank you very much. Cuando ya se le pone a uno esta cosa así con él. Se pone, bueno, yo me aflijo de que no voy a poder terminar. Pero sí me están oyendo bien ahorita, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Ya ven que no me deja verlos. Me deja verlos. Permítanme. Bueno, entonces lo voy a hacer así al oído. Vamos hasta arriba. No, necesito que aparezcan. Okay. Ahí está. Ahí aparecieron. I'm sorry, guys. Ahora se me pierde. A la luz ya no me deja. Perdonen. Ahora sí. Ahí estoy listo. Uf. Esto de la internet. Cuando llueve, da problema. No pasa. De veras les agradezco mucho su paciencia, chicos. Vamos, Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Ana Cristina Chavarría Flores. Present, teacher. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present, teacher. Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Present, teacher. Vladimir Antonio Santos Valdivieso. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present, teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present, Iván, teacher. Okay. Iván Ernesto Elías. Juan Carlos Palacios Ramírez. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Zuria López. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. María Elena Romero de Gálvez. Nancy Ivette Tobar Rivera. Present, teacher. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Zuleima Verónica Melgar Díaz. Present, teacher. Wendy Xiomara Núñez. Present, teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Present, teacher. Juan Ramón Rodríguez Alas. Present. Thank you. Kevin Daniel Rodríguez Calderón. Present. Okay. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Present, teacher. Silvio Enrique Cortés Flores. Present, teacher.
Okay, thank you very much and thank you for your patience. Me quedo con Carlos Eduardo and have a good night. Okay, teacher, bye. Good teacher. Night, bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher. Thank you. Let's wait just for a little while. Yes, se quedó ahí colgado él. Ana Herrera, have a good night. Hoy sí me falló bastante el internet. Sí, está fallando aquí también. Después la lluvia, dicho. Yeah, I think so too. Ana Herrera, are you okay? There you go. Okay, Carlos Eduardo. First, I want to tell you something. At the beginning of this class, I was doing that activity to share opinions about the class. Estuve haciendo esa pregunta, ¿verdad? Que cómo se sentían en la clase, cómo sentían la metodología, si había algo que pudiéramos mejorar o implementar que a ustedes les gustaría, o si está todo bien, o cómo consideran la clase y mi desarrollo. En español. Ok. Porque los módulos 1, módulo 2, como son más básicos, es mucho más fácil, casi nos llevan de la mano. Aquí ya nos van soltando un poquito, se siente, hay veces que, bueno, yo patino bastante, no siento que aprenda. Pero a la vez también, cuando uno se viene a dar cuenta, le pone más interés y mucha más, se mete mucho más en el tema. Y eso sí me ha gustado bastante. Yo me imaginé que iba a ser así, pero yo pensé que iba a ser ya en un módulo 5 o 6. Que ya se siente que uno ya va a caminar. Y aquí siento como que voy aprendiendo a caminar y ya voy solo, que me están soltando. Ok. Entonces, ¿y el material cómo lo siente? ¿El material que utilizamos? Súper bien, súper bien. Okay. Yo agregaría canciones. Ah, ok. Pero esa es por gusto de uno, no es porque... Ajá. Pero sí me gustaba, he estado escuchando los videos que ha mandado y sí los he escuchado varias veces. Okay. Y sí, sí se aprende. Sinceramente, al escuchar ahí se da cuenta uno de que lo mismo que se dice en clase, lo mismo está en los videos y eso es lo de seguir practicando y practicando. Y a mí lo que más me cuesta es hablar. Sí me cuesta bastante. Okay. En esta parte sí siento que me estoy quedando atrás con los compañeros que no lo hago nada. ¿Cómo se llama? La pronunciación de las palabras. Okay. Son las que me quedan. Pero siento que así, viendo videos, teacher, y viendo material de eso que estamos viendo, ahí voy a ir aprendiendo. Y okay. Siento que está muy, muy bien. Muy bien. Okay. Cualquier cosa que necesite, también acuérdese que tenemos el WhatsApp, tenemos cómo comunicarnos, ¿verdad? Para que pueda hacer las consultas. Y ahorita, pues... Yo hasta hace poco tenía una duda que le quería preguntar, pero sí se lo pude resolver. Y es cuando los verbos también sirven como adjetivos. Entonces, la pronunciación cambia. Por ejemplo, el verbo, where do you live? Si nos referimos a vives o en vivo, podemos usar la misma palabra live, pero ya se pronuncia live, porque ya se está usando como un adjetivo. Entonces son preguntas así que uno tiene, pues como uno la ve y uno pone el traductor y en el traductor le dice live. Pero cuando uno pone, cuando uno lo ve escrito y dice where do you live, entonces uno se queda, ¿por qué cambia? Okay. Eso eran preguntas así, teacher, pero sí, bueno, fui curioseando y las. Okay, but now, is there anything that I can help you with? Aparte de todo. No, teacher, ahorita no tengo una pregunta así específica. Okay. Sino que me gusta bastante esto.
esta metodología. Sinceramente, la siento muy productiva y bien interesante, y eso creo que nos hace a que la mayoría estemos aquí. Yo veo que hoy la asistencia ha crecido, y versus la primera, cuando estábamos al inicio, pues, creo que éramos 12 nada más en el primer módulo. Fuimos creciendo, ya tuvimos más invitados en el segundo módulo, y en ese tercer módulo, en vez de bajar, no, somos más ahora. Hemos ido creciendo. Y sí, pienso que es por eso, y pues la participación que estamos teniendo. Como te dice, hay compañeros, y quizás donde uno se siente bien, teacher, que hay compañeros que van bien atrás, y uno ya se siente que está más o menos, como que algo está cayendo, está funcionando. Entonces sí, es bastante motivante. Ok. Se motiva y se mide, ¿verdad? Usted en cuanto a su rendimiento. Ok, that's nice, that's nice. And about the contents, what do you think about the contents? Is there anything that you can, I mean, that you want me to help you? Are we okay? Okay, then no problem. And let's, I think we can finish here, right? Okay. Can we finish here? Or if you want to tell me anything, I'm okay. Yeah, okay. Teacher, este tipo de reuniones hubiera sido perfecto cuando uno ya va más allá. O sea, por ejemplo, a medida que vamos, ¿entiendes? O sea, yo siento que estamos muy al inicio. Quizás ya llevamos varias clases, pero estamos muy al inicio y cada vez aquí se va necesitando más ese tipo de apoyo suyo. Y ahí sí me hubiera gustado poder tener, tal vez algún compañero cuando la cancela, se pide ahí de si alguien más quiere participar, pues yo ahí voy a estar teaching. Exacto. Okay, perfect. Perfect. It's not a problem. And be my guest. Whenever you want to ask me something, remember that you can use also the WhatsApp group, or you can go in the platform and start a discussion, and we can do it, okay? Mm-hmm. Thank you, teacher. Okay, then let us meet tomorrow. I'll see you tomorrow. Good night. Bye. Have a good rest. Bye. Bye. Bye.